Bien, buenos días. Estamos aquí para hoy hacer un entrenamiento de fuerza y resistencia. Yo primero quiero darles gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Dirección General de Deporte Universitario, a la Facultad de Estudios Superiores Aragón, a todos los que hoy se conectan a nosotros, muchas gracias. Esperamos poder apoyar ahí en el día de hoy en el entrenamiento. Darle gracias al alumno Andrés Hernández que está aquí con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar con un calentamiento articular. Vamos a ir haciendo de forma progresiva el entrenamiento. Yo voy a hacer los entrenamientos de principiantes. El compañero va a ir haciendo los entrenamientos más avanzados. Va a ir siendo progresivo. Empezamos con un calentamiento articular, donde empezamos a mover articulaciones, tobillo derecho, punta y talón. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, fuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fuera, dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y vamos a rodillas. Ligeramente abrimos piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, juntamos en un movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, abrimos ligeramente nuestro compás, hay cuidado que nos estén estirando, vamos a ir a hacer un movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Bien, ahí. Cintura a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigo en la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ligeros giros, vamos a ir. Cintura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Estiramos brazos. Ahí abrimos, cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Viendo al frente las palmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, así con los brazos, ahí viendo al piso, las palmas, rotando hombros, trapecios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente, 1, juntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cabeza arriba y abajo suave, la articulación ahí, el cuello suave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, círculo de izquierda a derecha, suave ahí que la articulación no desplace más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y esto fue el calentamiento articular, preparar nuestras articulaciones. Vamos a hacer un calentamiento ya general para empezar a incrementar nuestra temperatura. Vamos a empezar a hacer marcha. Vamos a marchar en nuestro lugar. Suavecito. El compañero va a ir haciendo, va a hacer pasos yoguis. Yo como estoy con gente que va iniciando, vamos a subir rodilla y talón suavecito y voy a ir haciendo yoguis. Vamos a ir haciendo. Uno, puro derecho, dos, tres, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Cambio izquierdo, 1. El siguiente yoguis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se le empieza a hacer talones, Yo sigo en lo mismo. Rodilla, talón, rodilla y talón. Más continuo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Él sigue igual moviendo, señor. Voy a hacer marcha, suavecito, suavecito, vamos. Ahí tu capacidad. Recuerda tu capacidad. Vamos ahí. Que tu respiración no se dificulte ahí. Velo haciendo. Incrementando. Él está incrementando ahí, vamos. Recuerda que estoy haciendo principiantes del stand. Con personas que ya tienen más tiempo entrenando, vamos. Bien, sigo. Empiezo a elevar un poquito mis rodillas. Pero más rápido. Y lo voy haciendo a los lados. Ahí le pido tu espacio. Sigo conmigo, señor. Seguimos. Más rapidito. Ahí empiezo con talones. El último, 10 segundos, vamos, venga. Talones igual. Bien. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Bien. Vamos ahí a preparar. Vamos a hacer un entrenamiento de fuerza general. Ahí. Utilizando nuestras partes más grandes, piernas, pectorales. En concreto vamos a estar haciendo lagartijas, ejercicios previos de lagartijas. Bien, ahí vamos a hacer un estiramiento ya preparando la primera parte. Bien, en mi experiencia, cuando hacemos sentadillas, lagartijas, primero nosotros trabajamos rangos isométricos, contracciones isométricas, para después empezar a hacer la sentadilla. El siguiente ejercicio aquí, a nivel de la sentadilla, vamos a quedar 10 segundos. Compañero, va a ser 20. Después de hacer los 10 segundos, voy a hacer 3 sentadillas. ¿Sí? Voy a hacer 3 sentadillas. ¿Sí? Listo, lo vamos a hacer. Iniciamos. Listo, empezamos. 10 segundos, sale. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 3 sentadillas, 1, 2, 3, muy bien, bien, ahí muevo mis piernas, bien, ahora voy a pasar a la parte superior, voy a hacer un ejercicio previo de lagartija, que voy a tocarme los hombros, ¿sí? Voy a hacer 6, voy a colocar mis rodillas y voy a hacer 3 lagartijas, ¿sí? Eso lo vamos a hacer 3 veces seguiditas, ¿vamos? Esa fue la muestra, empezamos. Se le inicia, ¿listo? Ya le voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, 3 sentadillas, 1, 2, 3, listo, posición de lagartija, listo, sale 6 toques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloco rodillas, flexiono, llevo mi pecho, 1, 2, 3, muy bien, regreso, listo, segunda,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Listo? 3 sentadillas voy. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Listo? Toques. Hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rodillas. ¿Listo? 3. 1, 2, 3. Muy bien. Ahí tú te vas. Vas checando ahí. ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Listo? Tercera. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tres sentadillas. 1, 2, 3. ¿Listo? 6 toques. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? La cartita, vamos, viene. 1, 2, 3. Muy bien. Sea la primera serie de este ejercicio. Ahí puedes seguirte estirando, caminar. Te puedes estirar ahí, caminar. Muy bien. Puedes tomar agua. Es importante la hidratación. Recuerda que somos 70% de agua. Es importante la hidratación. Ahí le vas teniendo. Dos tragos de agua, por mi punto de vista, son muy buenos. Son suficientes. Bien. Siguiente ejercicio. Igual. Iniciando con el rango isométrico. Ahí con la contracción isométrica. Hacemos ahí. 3 segundos. Un desplante. 1. Un desplante atrás. 2. Una sentadilla. ¿Sí? La intención de esto. Que tú vayas sintiendo cómo tu tren inferior está trabajando en esta parte, ¿sí? El rango isométrico, ahí va controlando el movimiento, que mi articulación de mi rótula no se desplace hacia los lados, solo se tiene, está hecha para doblar, flexionarse. Iniciamos, el compañero lo va a ir haciendo más intenso, más continuo, ¿sí? Lo hacemos, ¿listo? Sale, voy, sale. 3, 1, 2, 3, dos desplantes. 1, 2, sentadillas. 1, 2, continuamos, ahí me quedo. 1, 2, 3, 1, 2, dos sentadillas. 1, 2, me quedo. Bien, dos desplantes. 1, 2, sentadillas. 2, 1, 2, ahí estoy. Solo voy a hacer 5 veces, vamos, 5 veces. Sale, voy igual. 1, 2, 2 sentadillas. 1, 2, estoy ahí. Igual. 1, 2. Listo, 2 sentadillas. 1, 2, termino, vamos, 10 segundos, termino. Muy bien. Vamos a pasar al tren superior. De la misma forma que estamos haciendo las lagartijas, los que somos principiantes, aquí el compañero va a ir variando, va a ir haciendo diferentes posiciones, abierta, media y cerrada. Yo los voy a hacer igual, pero con rodillas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una abierta, ¿sí? Abierta, cerramos el ahí y totalmente cerrada en posición de diamante. ¿Sí? Vamos a completar 12 lagartijas, o sea, lo vamos a hacer 4 veces. O sea, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Ahí tienes, estás, ya sientes muy, muy tensos tus brazos. Estiras tus tríceps ahí. Los estiras ahí 10 segundos. Los puedes estirar atrás.
atrás. Tus cuádriceps, los sientes muy tensos, te puedes sentar en ellos, en tus talones ahí que se estiren. Y ahí. En mi punto de vista, cuando estamos haciendo trabajos de fuerza, es importante ir haciendo estiramientos intermedios, pero no estiramientos de estar subiendo y bajando, sino el estiramiento constante ahí, en mi punto de vista y mi experiencia. Bien, hacemos la segunda serie. Listo. Las lagartijas las voy a hacer ya con todo y con los pies estirados. Si tú todavía tienes problemas, lo puedes hacer igual, con rodillas. Sale, iniciamos. Sale. Ahí, isométrico, listo. 1, 2, 3. Desplantes. 1, 2. Sentadillas, 2. 1, 2. 1, 2. Vamos, listo. Sale, 1, 2. Ahí, isométrico. 1, 2, 3. 1, 2. Bien, 1, 2. Ahí me quedo. Bien, 1, 2. 1, 2. Bien, ahí estoy, vamos, venga. Fuerte los cuádriceps, fuerte los glúteos. 1, 2. 1, 2. Bien, ahí estoy. Vamos, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Bien, vamos a hacer las lagartijas. Bien, listo. Hacemos lagartija normal. 1, cierro. 1, 1. Abro. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Últimas. 1, 1. Muy bien. La segunda serie. Vamos a hacer 3. Llevamos 2. Muy importante cómo te vas sintiendo. Ahí. Lo importante, recuerda, es ir venciendo tus límites. O sea, en mi experiencia, los ejercicios de fuerza hacen que tus procesos de voluntad se magnifiquen, se intensifiquen. O sea, es muy importante la voluntad para nuestros trabajos de fuerza. Sentir ese dolorcito que sentimos, ese ardor que empezamos a sentir, vencerlo ahí. Vamos a la tercera serie. ¿Listo? Vamos a incrementar 2 segunditos en la contracción isométrica. ¿Listo? Vamos a seguir haciendo los 2 desplantes. Bien, listo. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. 1, 2. 2 sentadillas. 1, 2. Allí. Isométrico, 5 segundos. Atrás. 1, 2. Bien. 1, 2. Vamos, 5 segundos. Atrás. 1, 2, 2, 1, 2, 5 segundos. Atrás. 1, 2, 2, 1, 2, 5 segundos. Atrás. 1, 2. Vamos, sentadillas. 1, 2, 5 segundos. Sale. 1, 2, 1, 2, termino. 10 segundos, vamos, 10 segundos. Vamos, venga, vamos, fuerte. 4, 5, vamos, venga, vamos, 6, venga. Sale. 8, 9, 10. Muy bien. Ahí estoy. Pongo mis piernas. Ahí sí hay necesidad de estirar ahí. Tú lo sabes. ¿Quién mejor que tú? Que te conoces ahí. Puedes ir viendo. Pasamos al tren superior, a la tercera serie. Muy bien, listo, sale,
Son 12 lagartijas, recuerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Ahí vamos, haciéndolo. Muy bien. Aquí tenemos algunos saludos para algunas personas que nos están haciendo el favor de vernos. De Antonio Pérez, un saludo a Alicia Mendoza, Guillermo Garrido, Dagoberto. También mandarle un saludo a mi amigo el profesor Miguel Juárez Valencia, que nos está viendo también por ahí. Muy bien. ¿Listo? Ahí puedes hacer una pausa para estirarte. Esto son algunas sugerencias. Tú puedes ir usando algunos medios importantes como pesas. Ahorita Andrés va a ir a hacer unas lagartijas en la pelota suiza. Ahí para que las puedas ir checando. Bien. Siguiente. Ahora vamos a combinar. Aquí vamos a hacer el desplante atrás, la sentadilla, luego desplante adelante y regresamos a isométrico. ¿Listo? Lo hacemos, pongo la muestra para después hacerlo. Desplante atrás, ¿sí? Sentadilla, desplante adelante, regreso, isométrico, 3 segundos. Vamos a hacerlo 5 de cada pierna. ¿Listo? Andrés va a ir haciéndolo más constante, incluso puede incrementar su número de repeticiones, ¿sí? Recuerda que estos son sugerencias, tú puedes irlo checando. Aquí lo importante es que tengamos conciencia del movimiento, del rango que tenemos que ir adecuándolo a nuestro físico. Es importante la posición, las posturas del tronco, nuestra cadera cómo está. Sale, lo hacemos, listo, atrás. 1, sentadilla, 1, desplante, 1, isométrico, 3, 1, 2, 3, cambio, 1, 1, bien, llevamos 1, bien, 2, 1, 2, 3, 2, de la izquierda. Tres. Uno. Bien. Llevamos 1. 3 de la izquierda. 2. Cuatro. Venga. Bien. Fueron 5. Bien. Nosotros ahora vamos a hacer lagartijas. Andrés va a hacer laterales. Nosotros vamos al frente. Vamos a caminar al frente. Una lagartija, tus pausas atrás, una lagartija. 3 veces. Andrés lo va a hacer lateral lagartija. Hacer 12, ¿listo? Nosotros hacemos 6. Estamos aquí, avanzamos. 1, 2, lagartija. Atrás, 1, 2, lagartija. Adelante, 1, atrás. Son 4. 5. 6. Muy bien. Primera serie. Te puedes ir hidratando. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Segunda. Listo.
¿Viene? Sale, de igual que fuera, desplante, ¿listo? Va, uno, sale, sentadilla, enfrente, isométrico, atrás, hidratando muy bien. Va, dos. Sentadilla. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco, bien, ahí se empieza a sentir ya el trabajo, igual puedes tomar agüita, recuerda que es fuerza resistencia, ¿sí? Lo puedes hacer que ya te quieras hacer con unas mancuernas, con alguna barra. Lo puedes realizar. Bien, listo. Sale a lagartijas. Mire. Listo. Adelante. Una. Atrás. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Eso es. Vamos por la tercera. Listos, chicas, listos, chicos. Viene. Muy importante. Ahí la inhalación, exhalación. Ahí sientes cuando no has tomado agua. Si se reseca la garganta, lo que puedes hacer es soplar primero. Exhalas. Empiezas a inhalar. Listo, viene la tercera, vamos, recuerda, atrás, sentadilla, al frente, posición, dale, uno, dos, listo, viene la tercera, vamos. Tres. Atrás. Sentadilla. Enfrente. Posición. Uno. Venga, chicas, sin detenerse. Cuatro. Dos. Venga, chavos. Última, vamos. Este es el bueno. Muy bien, ahí camina, ahí que la circulación se normalice, que tu frecuencia cardíaca se baje. Se las lagartijas, para terminar esta parte, ¿vamos listo? Ahí camina. Mire. Venga, todos, todas. Vamos, esa serie, vamos a hacer 10, es la última, ¿sí? Independientemente de que hayas planificado el número de series, el número de repeticiones, sí es importante, como que en la última serie, en mi punto de vista, hacer un poco más de las que estás haciendo. Eso también implica un reto. ¿Vamos? ¿Viene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, acá cuánto me quedó. Vamos, venga. Vamos.
5 lagartijas. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, perfecto. Buena. Sale ahí. Voy a tomar agüita. Pues igual ahí, como te refiero, hacer estiramientos ahí. Muy importante el estiramiento ahí para que el músculo trate de regresar a su estado normal. Ahí la circulación se normalice. Atrás igual. Ahí tu brazo. Bien, aquí estamos en una pausa. No puedes caminar, tomar agüita. Hay que checar a veces las posiciones que tenemos luego de estar de pie y bajar al piso. Luego nos provocan algunos mareos por los cambios de presión. Solo hay que checarlo nada más. Sí es importante una revisión médica antes de hacer ejercicio. El señor lo sabe, es aquí en la dirección, la subdirección de medicina deportiva. Ahí hay médicos, puedes acudir a ellos. O si no, hacerte una evaluación ahí. De mi punto de vista, cada 6 meses que haces deporte. Y si no has iniciado, pues es momento de iniciarlo. Muy bien. Ahí puedes hidratarte. Haciendo una pausa. Los tragos de agua. Recuerden mejorar su alimentación, que es el combustible que vamos a ocupar para cada rutina. Bien, el siguiente ejercicio vamos a hacer burpees. Andrés lo va a hacer completo, como es con la lagartija y todo. Yo hago medio burpee, ya sabes. Vamos a hacer primero ejercicios previos antes del burpee. Para que lo puedas hacer, vamos a ponernos en el piso. ¿Sí? 10 puntos, adelante, atrás, abiertos, atrás. Vamos a hacer 10, ¿listo? Dale, voy. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Últimos, 1, 2, 1, 2. Hacemos una serie más. Para preparar el burpee. Bien, la segunda serie, listo, sale, viene, listo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, muy bien, perfecto, perfecto, muy bien, sale. Bien, Andrés, que va a ser el burpee. ¿Está listo? Con la gatita y salto. Con la gatita. Con la gatita y salto. Así de lado. Así. Ahí va. 1, la gatita, salto. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Eso es. Ya esa parte, ahí tú la puedes combinar con otra cosa. Bien, vamos a meter aquí una parte de abdomen. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, plancha. Luego, ahí pateo cortito, ¿sí? Y encogimiento de piernas. Lo hacemos, yo voy a hacer solo una serie, ¿sí? Listo. En posición de plancha fuerte, vamos, viene. Listo, sale. Y vamos, fuerza. Vamos por 30 segundos mínimo. Más 20 segundos.
con fuerza. Fuerza en esa plancha, vamos. Vamos, venga, vamos, venga, venga, venga. Bien, muy bien. Bien, nos giramos. Bien. Aquí, salto cortito. Hacemos 20. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10. Bien, juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Muy bien. Muy bien. Eso es. Me pongo de pie. Sale. Listo. Ahí camino, camino. Bien. Listo, segunda de burpees. Sale. Listo. Sale. Uno. Dos. Cinco. Tres. Cuatro. Último. Cinco. Bien. Tiene la serie de plancha igual. Bien. Sale. Tiene la serie de plancha, ¿listo? Listo. Termine. Tres. ¿Sale? Cuatro. La cadena. Está, está. Vamos, fuerza, fuerza, vamos, fuerza. Bien. Muy bien, muy bien. Eso es. Vamos, vamos. Corta, corta los brazos, corta las piernas, ¿no? Acá. Muy bien. Fuerza, fuerza. Tiene la serie de plancha. Sale. Y es, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Nos sentamos? Mateo cortito, sale 20. Viene, 1, 2, 3, más cortito. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos adelante atrás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Arriba. Buena. Vamos a preparar. Tercera de burpees. Bien. ¿Listo? Tercera de burpees. ¿Listo? Viene. Dale. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, bien. Vamos a pasar ahorita a hacer ahí ejercicios lagartijas, en especial para trabajar un poquito más el énfasis de trabajo en los hombros. Ahí tenemos unas mancuernas para hacer unos pequeños flies. No, no sé en el piso, pero aquí lo estoy poniendo. Luego vas a poner en el piso y el piso. Ahí lo que hacemos es reducir, acercamos más nuestras manos posible a los pies, nuestra cabeza en medio de nuestros brazos y bajamos. Vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Bien, tomamos las mancuernas. ¿Sí? Vamos a hacer una ligera flexión. Y vamos aquí al frente. Como si fuéramos a vaciar la mancuerna. Un vasito que yo quiero ponernos a vaciar. Hacemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, hacemos aquí al frente de nuestras mancuernas, de nuestras palmas. Luego vamos a girar arriba, a lo que le llamamos press Arnold, que llaman los pies press Arnold. Arriba hacemos 10. 1, 2, despacio la bajada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahí quieres complementar tu trabajo de brazo.
vamos a hacer aquí. Aquí flexionamos nuestras rodillas y hacemos aquí la mancuerna aquí. Algo que se llama patada. Uno. Extensión de tríceps ahí. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí bíceps. Vamos a hacer ahí. Palas hacia afuera. Sí, supinación, hacemos 10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí pronación, el último hemos visto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Muy bien, muy bien. Esta serie tú puedes hacer de 3 a 5 series, dependiendo de lo que tengas. También lo puedes hacer con una liga. Ahí tú decides ahí. Muy bien, pues estamos esperando que este entrenamiento, estas pequeñas sugerencias que hemos hecho, les sirvan. Estamos ahí atentos a cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan, cualquier comentario ahí en Vía Deporte UNAM o en el Facebook de la FES Aragón de Actividades Deportivas. Estamos muy contentos de estar aquí, de poder estar en nuestra máxima casa de estudios, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Vamos a empezar a estirar para ir a hacer una pequeña rutina de estiramiento. ¿Listo? Explicamos. Fijamos atrás, un codecito. Miren, si tu rango es limitado de ahí de la flexión sobre la rodilla, y atrás aquí, y nuevamente aquí, aquí al frente, baja mi cadera, ¿no? Atrás. Bien, nos sentamos, estiramos bien izquierda, derecha, 10 segundos, bien al frente, cambio, frente, atrás, frente, bien, nos abrazamos, cambio, bien atrás, adelante ahí, sacando de espalda, los lados. Nuevamente al frente, ahí nuestras piernas, ahí suavecito, bien, bien, ponemos de pie, estiramos arriba, estírate bien fuerte, más arriba, izquierda, la derecha. Sigue moviendo. Ha sido un gusto estar aquí. Quiero reiterarles nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, a la Dirección de Deporte Universitario, a la Dirección Universitaria, a la Coordinación de Actividades Deportivas. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Seguimos a sus órdenes, muy, muy amables. Muchas, muchas gracias.